Rayos, chicos, otros grandes 3 meses, lo que quiere decir que en este capítulo les mostraré los resultados de 2 años 6 meses usando minoxidil. O vaya, de lampiño a barbón. Recuerden de que yo no tenía ningún tipo de barba, era barba polaco, uno por aquí, otro por allá. Sí, lo sé, me muero de hambre si soy comediante. Espérenme tantito. Sí, lo sé, no es el mejor peinado del mundo, pero así estoy un poco más cómodo, ya que me ha crecido demasiado el cabello. Y no, no por el minoxidil, normalmente me crece muchísimo el cabello. Ojalá si fuera con mi barba, así no usaría minoxidil, pero bueno, tuvimos que usarlo. Y vaya que los resultados son impresionantes. Por lo cual te invito a que veas todo el video completo, vas a ver todo el proceso. Te voy a mostrar de cerca, de lejos, cuánto me ha crecido, cuando yo lo empareje, cuánto tiempo dejé que me crezca. De igual forma, cuando me pasa a bañar, te voy a mostrar cómo es que se ve cuando me estoy bañando. No me voy a mostrar cuerpo completo porque YouTube me elimina el video, pero sí lo importante, que es la barba, para que tú notes cuánto ha crecido en este lapso de otros 3 meses, que por cierto, no me lo rebajé para nada por el estilo. Simplemente estuve quitando los vellos rebeldes y alguno que otro que crecía de más. Así que bueno, ese es el crecimiento de 3 meses completamente sin tocarlo. Para el próximo capítulo, en el cual vamos a cumplir 2 años 9 meses, ahí sí voy a dejarlo corto, pero les explico más adelante. Así que chicos, espero que disfruten de este nuevo episodio. Me voy a rasurar, lo voy a cortar, lo voy a emparejar, lo voy a jabonar, voy a hacerle absolutamente de todo. Y de igual forma van a ver imágenes comparativas del antes y el después. Recuerden de que yo no tenía absolutamente nada. Ve a ver el capítulo número 1 para que sepas de qué estoy hablando. Era una barba de chivo y era súper chistoso, y ahora está quedando bonito, está quedando precioso. Estoy bastante contento con los resultados que van a ver a continuación. Yo soy Tunakama John Charlie Villegas, o mayor conocido como Dijon Geeks. Te doy la bienvenida a este nuevo video. ¡Comencemos! Bueno chicos, aquí me estaba despertando apenas. Una disculpa si escuchan ruido de fondo, el tititi, es que cuando grabo neta pasa el lechero, el tamalero, el agüero, en fin, no controlo lo que sucede ahí afuera. Aquí apenas me estaba despertando, la neta tenía demasiado sueño y me iba a bañar, jabonar y todo lo que le había dicho en el inicio del video. Miren aquí qué hermoso cabello, cómo es que se ve. Pero también la barba se ve hermosamente épico. Hay grandes cambios, chicos, alrededor de esos 3 meses. Tampoco quiero ser completamente deshonesto. En algunas partes o en algunas semanas de estas últimas semanas de este mes la pasé un poquito mal, pero no en el sentido de ay Superman, no, en el sentido de que por ejemplo la parte del bigote, los laterales, donde es que literalmente más crece entre comillas el bigote, el mostacho, como tú lo quieras llamar, sé que no tengo un gran bigote, no, pero los laterales crecen muchísimo y era bastante complicado a la hora de comer porque entre se metía en la boca y era como que no, hermano, y no lo podía cortar porque quería grabar el video. Mira, aquí me lo estoy jabonando para que tú veas el crecimiento que tenemos. Exactamente como le estaba mencionando, no me lo quería cortar porque era como que aguanta Charlie, aguanta, ya mero te lo puedes quitar completamente, ¿vale? Y no me lo quería ni emparejar. Obviamente los vellitos que crecían de más, que estaban muy sobresalidos, tanto del bigote como la parte de abajo de los laterales, eso sí los cortaba porque hay vellos, bueno, pelitos, como tú lo quieras llamar, que crecen demasiado, ¿vale? Y se extienden más de estos, o sea, literalmente muchísimo más que estos. Son los que supongo que salieron primero, quizás. Y pues la neta sí se veía feo, ¿vale? Y también se metía en la boca y era como que eso sí, a fuerza lo voy a quitar. Pero los laterales pues simplemente lo acomodaba y de hecho ahí se ve que sí están largos, cubren toda esta parte, o sea literalmente me llegan como a la parte final de abajo de la mandíbula. Entonces pues sí, creció bastante, ¿vale? Y eso pues me pone feliz porque pues cubre los espacios que anteriormente estaban vacíos. De hecho en estos nuevos 3 meses todos los espacios, obviamente no todos, me refiero a la mayoría de los espacios que estaban vacíos en el bigote, pues ya lo estás viendo, se ve más presentable, a diferencia de 3 meses atrás, que obviamente se veía un poco más como, ¿cómo se podría llamar esto? Un poquito vacío. Incluso a los laterales hay más vellitos de la parte de arriba, y los vellitos chiquititos que estaban muy, pero muy pequeños y no estaban maduros hace 3 meses atrás, ahora mismo pues sí están maduros, están bonitos, no están tan largos, están como a la mitad más o menos, pero pues ya están maduros, están más negritos y no están pequeños, lo que hace que pues obviamente la barba como que se vea más cundida. Primero le vamos a pasar la número 2, chicos, aquí en la máquina, y después le vamos a pasar la número 1 para de esa forma dejarlo al ras. Quería pasarme la otra máquina que les he presentado durante todos los capítulos. Pueden ir a ver el resto de los capítulos para que sepan qué máquina es, una distinta. Aquí la estaba cortando con tijera porque si no se atora en la máquina, porque mi barba está enrollada, literalmente es como mi cabello.
De hecho, mi cabello ahorita lo ves así, bueno, lo viste al inicio porque está peinado, pero mi cabello si no lo peino todos los días se me queda como espagueti. Pues así es mi barba, ¿vale? Se enrolla muchísimo, entonces si lo corto con la máquina se va a enrollar en la máquina y duele como no tienen idea. A diferencia de o primero peinarlo o primero rebajarlo con tijerazo y luego pasarle la máquina. Así que bueno, eso ya depende de ti. Hay barbas que salen rectos, hay barbas que salen pues así, no sé, un poquito como no tan ondulados, ¿no? ¿Me explico? Pues bueno, así ha quedado. Después de todo ese proceso, pues me quito los vellos no deseados con las pincitas que ustedes ya saben, ya conocen. Luego me aplico la crema aquí, pues arriba, abajo. Y la otra crema, pues esa sí me la voy a poner en toda la cara. Esta me la pongo en todo, obviamente también arriba de lo que me puse previamente. Y pues bueno, espero que se seque. Luego simplemente enjuago, lo retiro. Y pues así nos vemos sin la barba. Neta, wow, se ve bonito, se ve increíble. Ahora, ¿cómo es que se mira lo negrito? Así me explico, dejarlo de antes no se veía absolutamente nada. Obviamente hay muchos vellos que falta que salga. Obviamente hay literalmente muchos vellitos que falta que maduren, que queden más negros para que se vea más cundido. Así que bueno, estoy emocionado por todo lo que se viene. Les voy a... bueno, a continuación les voy a decir todo lo que se viene, ¿vale? Pero primero les voy a presentar el antes de cómo nos encontrábamos. Pues bueno, chicos, así estábamos exactamente hace 2 años, 6 meses atrás. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Que como dato curioso, un poquito les repito, contexto adelante les voy a mencionar qué es lo que vamos a hacer en estos 9, 3 meses. Pero bueno, ya les di un poquito de contexto también en el intro, así que creo que ya se hacen a la idea. Como pueden ver, pues definitivamente no tenía nada. ¡Ojo! No vengo aquí a mentirles, siempre les he sido sincero. Pues van a ver un apartado con filtro y sin filtro. Les hago mención de esto un poquito más adelante, pero también aquí les quiero ser completamente honesto. Yo se los he dicho, soy lampiño completamente y lo puedes ver en el capítulo número 1. Pero sí tenía pelitos en la parte de abajo, aquí, ¿vale? En el mentón, como tú le quieras llamar. Ahí sí tenía, pero era vellitos de chivo, ¿vale? Como la mayoría tiene todo México, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Cuando no tienes barba, cuando no tienes ni buena genética y eres lampiño, o sea, literalmente te salen 4 o 5 vellitos en la parte de abajo que te hacen ver como chivo. Si crecen algo, no tanto, crecen poquito y se ve todo mal, se ve todo sucio, una barba polaco, porque pues uno pola aquí, tienes otro pola allá y así, ¿vale? Me explico. Y la neta, hay que admitirlo, se ve feo, ¿vale? Yo me lo dejaba a pesar de que se veía feo porque me daba hueva rasurarme. Pero bueno, ahora vamos a ver el después. Pues bueno, chicos, antes de entrar al después, les quiero decir de que van a ver un apartado de con filtro y sin filtro. Bueno, primero va el apartado de sin filtro y luego con filtro, ¿vale? Tal vez te digas, pero ¿por qué lo vas a hacer así? Pues porque saben de que hay muchos youtubers que suben su contenido, incluso youtubers grandes de Minoxidil, que mienten. Está súper editado, te lo digo, porque yo me dedico a hacer videos, a editar. Entonces sé cuando una foto está editada. Entonces aquí no venimos a mentir, aquí las cosas al chile. Pues bueno, chicos, aquí tenemos los resultados sin filtros. Te voy a mostrar tal cual yo soy, tal cual se ve la barba. Tal vez digas, pero ¿por qué haces esto, Charlie? ¿Por qué lo muestras sin filtro? Aquí se ve un poquito más rojo mis labios por el flash de frente de la cámara principal. Pero bueno, les explico. Como les mencionaba anteriormente, hay youtubers de que suben videos de que hay mis resultados de tanto tiempo, ¿no? Y modifican la foto que se tomaron y que se ve ahí súper barba, ¿no? Cuando en realidad no es así. Obviamente yo que me dedico a editar fotos, videos, etcétera, pues cuando una foto está editada y es como que, hermano, estás mintiéndola a tu público, eso no se hace, crack. Y eso que son canales grandes de Minoxidil, ojo, no les estoy tirando ni, ustedes ya saben la palabra, no lo digo porque no YouTube elimina el video, no lo estoy haciendo, simplemente pues si vas a hacer un contenido, pues hazlo bien, me explico, o sea, di la verdad, ¿por qué no mostrar la verdad y por qué alterar las fotos? Y a mí me gusta hacerlo en 2 apartados para que tú mismo tengas tu propia opinión de cómo se va a ver la barba, tanto sin filtro como con filtro. Para que tú tengas el contexto de decir, ah, ok, mira, así se ve definitivamente al natural. Obviamente aquí es después de bañarme, después de que se ve limpia la piel, después de que se ve limpia la barba, ¿vale? No todo el tiempo va a ser así, hay veces que vas a salir, vas a sudar y tu barba se va a ver completamente distinta, mojada. Entonces pues bueno, ¿vale? Y así es que se ve, obviamente sin filtro pero con barba. Y así se ve sin filtro pero sin barba, ¿vale? Porque aquí ya me he rasurado en las fotos. Ojo, no quiero que se tomen a mal lo que mencioné anteriormente de los youtubers, ¿vale? Sé que son youtubers grandes, simplemente quise hacer mención de
esto y siempre se los he dicho. Aquí venimos a hablarte al chile. Tú estás viendo mi proceso, lo estás viendo desde el capítulo número 1. Soy lampiño desde que empecé, por lo cual pues mentiras no hay porque está todo documentado. Me gusta ser siempre claro y preciso en mis videos para que pues si es que tú te quieres animar, pues ya tomes la decisión. Ese tipo de videos no lo realizo para decirte, ay, tienes que hacerlo, porque si no, o sea, no, hago los videos, te muestro mis resultados y ya tú toma la decisión, como es tu vida personal, tú solo tú puedes decidir en ella, de si entrar al proceso, de animar a intentarlo o pues no hacerlo, simplemente pues ya es decisión tuya. Y recuerda de que esto del minoxidil se trata sobre ser paciente, no vas a tener resultados de aquí a un mes, a 3 meses, obviamente van a haber resultados, pero van a ser muy pequeños. Tienes que ser paciente y constante. Si piensas de que, por ejemplo, si eres lampiño y de aquí a un año ya vas a tener la mejor barba del mundo, la mera verdad, te soy sincero, no es así. Con trabajo apenas en un año se va a empezar a ver, pero también ya depende mucho de las personas. Por ejemplo, hay personas de que lo usan solo un año y ya se les ve una barba increíble porque pues está fenomenal, ¿vale? Pero hay personas como yo que pues definitivamente tarda y lleva un proceso bastante largo. Ahora vamos a verlo con filtro. Pues bueno, chicos, así se ve con filtro. Hay varias imágenes, varias fotos aquí, facheras, facheritas, para vernos bien galanes. Para estas fotos, estas que van con traje así aquí, me las tomé el día de mi cumpleaños. Obviamente la barba es un plus, obviamente la barba te hace ver lujosamente increíble y te da, de hecho con cubrebocas me da risa, subí esa foto y la puse aquí para que lo noten cómo es que se salen todos los pelos, los vellos de la barba, de los laterales del cubrebocas. Es bastante incómodo utilizar cubrebocas cuando tienes una barba larga, es requete incómodo. Pero bueno, estoy bastante feliz de los resultados que hemos tenido. Ojo, se los he dicho, yo pesaba 150 kilos, en la actualidad peso 88 kilos, haciendo ayuno intermitente actualmente un año y tanto en el gimnasio, ejercicio de fuerza. Entonces pues paciencia, constancia, disciplina tengo, por lo cual no tengo prisa. Igual con la barba, se los dije desde el episodio número 1, no tengo una gran prisa sobre que ay, ya me urge tener barba, no, todo a su tiempo, por lo cual ahí está la clave. Si estás empezando o si vas a empezar, simplemente sé paciente, sé constante. Si no te lo puedes aplicar un día, bueno, 2 atomizaciones al día, o bueno, 2 puestas al día de minoxidil, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Póntela una vez y listo, ¿vale? Y en alrededor de unas 4 o 5 horas enjuagas, te pones tu crema humectante, hidratas tu piel. Siempre mantén hidratada tu piel, obviamente después de haber realizado el proceso de aplicarte el minoxidil y quitártelo. Es bastante importante para que no vayas a dañar tu piel y no tengas piel reseca. Y si estás iniciando, es normal de que pues tengas piel reseca al inicio porque se está acostumbrando tu piel. Y te repito, en dado caso de que tengas acné grave o moderado y ves que el minoxidil te saca mucho acné, te recomiendo consultar a tu dermatólogo para ver si es que puedes continuar con el proceso del minoxidil. Yo en estas fotos, en esos videos, puedes notar que tengo 3-4 puntitos rojitos de acné. Es normal, ¿vale? Yo se los he dicho por el cubrebocas que utilizo en el gimnasio. Últimamente no lo he estado utilizando mucho, lo cual me alegra bastante, pero pues no voy a reventar esos granos con tal de que no aparezcan en el video. ¿Por qué? Porque luego dejan cicatrices. Recuerden que tuve acné del grave cuando era muy joven, alrededor de mis 12-13 años, ¿vale? Y ahora ya no tengo ese acné que tenía anteriormente y estoy feliz, así que prefiero que pues madure y luego pues hacer el proceso que se le hace un granito, ¿vale? Prefiero gustarme a gustarte, así que bueno, vamos a continuar con el video, chicos. Vaya que los avances son impresionantes, me encantaría conocer tu opinión personal aquí abajito en la cajita de comentarios. Hay un avance, hay un retroceso, cualquiera que sea tu opinión, de igual forma si es una crítica constructiva es más que bien recibida. Recuerda que aquí nos quedamos con lo bueno y desechamos lo malo. Sé que no es la mejor barba del mundo y sé que podría ser aún mejor. Tal vez digas, es que el primo de un amigo solo lo utilizó 2 meses, es que él tiene buena genética, yo pues que tengo salud. Ay, salud. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Como ustedes saben, yo definitivamente lampiño. Yo soy el claro ejemplo de un lampiño siendo lampiño. Y obviamente de un lampiño usando minoxidil y teniendo buenos resultados. Estos otros 3 meses, vaya, en este nuevo episodio me lo dejé completamente crecer durante estos 3 meses. Vaya la redundancia mencionándolo de nuevo. Solo me fui quitando los vellos más largos y como que este me estorbaba o se salía de más o se metía de la boca, pues me lo quitaba, ¿no? Y pues prácticamente dándole un poquito de forma, más sin embargo dejando la barba sucia, o sea, completamente tal cual
ha crecido en estos 3 meses. Por lo cual en el siguiente episodio vamos a dejarlo 3 meses, pero dejándola parejo siempre, no dejando que crezca demasiado como en estos 3 meses que han pasado, vaya, de este capítulo que estás viendo ahora mismo. Sino en el siguiente episodio, en el cual vamos a cumplir 2 años, 9 meses, lo van a ver corta, así que no se sorprenda. Tal vez te preguntes, ¿pero a qué va todo esto? Simplemente es para que vean el crecimiento de cómo es que la barba se desarrolla de forma corta, sin la necesidad de dejarme todos estos pelos bellos, como le quieras llamar, barba. Recuerda que a través de mis redes sociales estoy subiendo diferentes videos, exactamente todos mis avances, fotos chidas, bonitas, en poses raras, en el gimnasio, y de igual forma yo vas a notar el avance de mi barba, así que sígueme. Te recuerdo que los links están en la descripción de este video y por supuesto en la cajita de comentarios. Puedes seguirme en Instagram, que constantemente estoy subiendo fotos de mi rostro, de los laterales, para que tú veas el crecimiento de forma corta, y pues cuando llegue el próximo video, pues te vas a dar cuenta del avance que tenemos. Obviamente todo lo grabo, todo lo documento, y pues bueno, ahí también vas a ver los avances, los resultados tal cual viste en este nuevo capítulo. Sin más que decir, les mando un fuerte abrazo desde México. Recuerden de que si tienen alguna duda sobre el minoxidil, cómo aplicarlo, o no sé, qué usar para la resequedad, qué cremas utilizo, puedes comentarlo aquí abajito en la cajita de comentarios y yo con gusto estaré respondiendo, marcándote con corazón y respondiendo las respectivas dudas que tengas. Recuerda que esto es importante, entre lampiños hay que apoyarnos, chicos. Así que ya sabes, si tienes alguna duda, coméntalo aquí abajito, yo con gusto responderé. Estaremos viendo hasta el próximo episodio. Yo soy Tunakama y Charlie Villegas, o mayormente conocido como Dijon Geeks. Cambio y fuera, bye.